Hola gente hermosa, quise hacer un videito corto, live, mientras voy hacia mi trabajo, porque luego no me queda chance de compartir momentos lindos con ustedes. Espero que se encuentren bien hoy. Aquí vamos, vamos a ir a recoger un poco de comida, comer un poco, para luego estar, como dicen, al 100. Hace un calor terrible aquí en Texas, pero pues créanme que prefiero este calor que el frío intenso. Vamos a tratar de no tirarnos luces en rojo, porque un día de estos me va a parar un policía que por llevar prisa ya me he saltado las luces así rojas. Y aquí vamos. Hoy es viernes, un viernesito muy, muy, muy rico. Hola, ¿quién está por acá? Saludos. Lupita Pastrana, gracias por estar aquí, preciosa. Gracias por siempre acompañarme en mis en vivos. Voy a hacer un en vivo corto. Bueno, no corto, quita y lo hago como de una hora. Mientras se llega la hora de irme al trabajo. Bueno, que para el trabajo ya voy. Aquí vamos a, como decía mi abuelito, a ganarse el pan de cada día. A trabajar. ¿Qué tal va su día, Lupita? Bueno, voy a poner el teléfono aquí por mientras. Creo que sí me alcanzó. ¿Cómo le fue con su vacuna? Lupita, fíjese que con lo de la vacuna tuve una reacción, comencé a sentirme más cansadito. Eso fue lo que me pasó, me sentía un poco cansado, pero en general, digamos que bien. No me fue tan mal. Amén, qué bien que va el trabajo. Sí, aquí voy, Lupita. Yo trabajo mucho, por eso es que parece como si yo me alejara. Pero no es que me aleje, sino que es que simplemente trabajo mucho. Ya ve que si uno no trabaja, la vida se lo lleva. Qué bueno, gracias, Lupita. Llegó alguien más al en vivo. Sí, creo que hay alguien más en el chat. Saludos quienes estén acá. Qué bueno, dice Lupita. Gracias. Gracias, Lupita. Sí. Así vamos. Pasó lo que fue el 5 de mayo y nos dieron una correteadotota en el restaurante de locos.
Y sigue, este mes de mayo es un mes muy productivo para los que trabajamos en restaurantes. Y lo digo productivo porque. Saludos y bendiciones desde Villahermosa, México. Eliu, gracias hermano por estar aquí. Gracias, mire. Eliu, ya le di el moderador. Gracias por dejar su like. Eliu, quédese un ratito. Vamos a ver si llegan más amigos. Y así, si usted quiere dejar su link, lo puede dejar también. Ellos, saludos Oscar de aquí, Los Ángeles, California. Bendiciones, que Dios te bendiga. Samuel, gracias. Samuel, gracias por estar aquí, Samuel. Bendiciones para ustedes también, muchachos. Se les agradece que estén siendo parte de este en vivo. Elio, saludos desde México, dice Lupita Pastrana. Ay, voy detrás de un carro que va muy lento. Samuel, lo saluda Lupita Pastrana también. Mamma mía. Bueno, creo que ya solo se quedó uno en el en vivo. Lupita, creo que se quedó solita en el en vivo. Voy a colocar el teléfono aquí para mientras. Ay, Lupita. Aquí vamos. Quería ver si a esta hora se conectan amigos. Eliu, gracias. Gracias por estar aquí, Eliu. Eliu. Yo antes hacía en vivos y venían muchos amigos y así todos hacían más amigos, pero como comencé a trabajar bastante, entonces el trabajo me medio entretiene, pero aquí sigo. Así de vez en cuando, aunque sea 2 o 3 veces por semana, hago en vivos, a veces cortitos de media hora, a veces de 1 hora y cuando se puede hasta de 2 horas. Y sí, llegan muchos amigos. Y entonces nos apoyamos unos a los otros. Y así crecemos un poco en la plataforma. Se entiende por el trabajo, yo sé. Mira, el ¡ah! Vamos a subirnos al freeway. De Tocho Chavita, Chavita, gracias por estar aquí, preciosa. Chavita, mira, tenemos un par de amigos nuevos. Rosarito, Rosarito García, gracias por estar aquí, preciosa. Déjeme, ahí le di el moderador. Voy rumbo al trabajo, Chavita. Chavita, hay veces que me voy a los en vivos que usted hace en Instagram en la madrugada, pero estoy más dormido que despierto. A veces no sé si le escribo o no, yo solamente me quedo bien dormido. Saludos a todos, dice Chavita, de Tocho Morocho con Chavita. Rosarito, saludos, dice Guadalupe Pastrana. Hola Lupita hermosa, dice de Tocho Morocho con Chavita. Amigos, ya saben, quien guste dejar su link, siéntase libre de hacerlo. Eliud la está saludando Rosarito. Escribe saludos Rosita, Rosarita o Rosarito, sorry. Vamos a echar carreras.
Eliud, saludos, dice Chavita. Despacio, Oscar, que vivir 50 años o más. Lupita, no se apure. Como quiera, acuérdese de algo. De la muerte no existe una sola persona que se va a salvar. Y aparte, cuando toca, toca. Y cuando no, pues no. Como dicen, aunque te pongas, no te toca. Muchachos, Rosario García, Rosarito dejó su link ahí por si acaso quieren ir a su casita y darle. Voy a ir a un Whole Food, voy a comprar pizza, voy a comer. Entro a trabajar hasta las 4 de la tarde y son las 2. Eso para que me dé chance de comer y de estar aquí en vivo con ustedes. De Tocho Morocho con Chavita, la saluda Rosarito también. ¿Y si les canto una canción? Una canción viejita como la que escuchaba mi abuelito. Pensé que estaba en unas carreras de NASCAR. ¡Ay! No, hoy no, pero sí llego a correr a veces como si anduviera corriendo. Cuando llevo prisa, a veces corro a 80 hasta 100 millas por hora en el freeway. Te quise, te quiero y te querré. Y mi alma vivirá en tu habitación. ¿Se acuerdan de esa canción? Eliu. Me encanta su nombre, Eliu. Así se llamaba un amigo mío filipino. Bueno, se llama. Nomás que ya no lo volví a ver. Ya le pasé al otro. ¡Uy! Un pedazo de papel que salió volando. Miren, muchachos, ese Jeep que ve enfrente me encanta. Un día que pueda me voy a comprar uno como ese. Gracias, dice Liu. Ay, de nada, Liu. Ustedes también por quedarse aquí, muchachos. Aunque los en vivo míos no sean tan emocionantes como los de otras personas, pero pues. Vamos a bailar con ese reggaetón. Ay. ¿Se acuerdan de los reggaetones de aquella época de cuando Tego Calderón? Pa' meterle con mi Zun Zun, el Abayalde. Como decimos en México, de la mete para el acelerador. Ya. Chavita, dice Lupita, ahí la están saludando. Miren, ahí, como está un calor tan terrible que a los carros que no aguantan se quedan ahogados en medio camino, ahí está uno. Yo vivo en Texas, en donde es casi un desierto todo. Vamos a movernos para el otro carril. Sí, Texas es casi un desierto, la verdad. Caliente, por eso cuando se vino esa ola de frío hubieron hasta muertos aquí, porque la gente no aguanta el frío. Estamos bien acostumbrados a miren qué traficazo, pero yo no me voy por allí, me voy a bajar. Y aquí vamos.
Vamos a darle a este que entra. Oscar, y me hace reír. Locuras. Sí, yo soy muy ocurrente, chavita. Yo creo que soy... A mí me consideraban loco. Toda mi familia cree que estoy loco. Gracias, Eliu. A ver, vamos a dejar que ese otro se meta también, porque hay que ser corteses cuando uno va manejando. Miren, muchachos. Stinger de BMW, creo que era este. No, es un Kia, el Kia Stinger. Sí, no aguantan el calor. Se sobrecalientan y la gente prefiere salirse un rato a que el carro descanse. Oscarín, dime, chavita. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar a ti? Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mis besos y date la vuelta. Me gusta la música, Lupita, pero no sé cantar. Me gusta la música romántica de aquellas épocas, de aquellas. Porque Pimpinela, si ustedes se ponen a pensar, es música de hace 30 años, de los 80. Madre mía, estos locos van casi chocando enfrente de mí. Órale, que no atore. Pues atorado en el tráfico yo voy. Sí, Pimpinela, ellos cantaban música muy linda también, muy, muy linda. Yo tampoco no nacía todavía, chavita. Guadalupe. Yo nací en el 88, a finales del 88, en septiembre. Soy de septiembre 30 del 88. Y este año cumplo 33 años. Ya estoy medio viejo. Oscarín, maneja con cuidado, no andes de coqueto. No, nomás tantito, chavita. Nomás con ustedes. ¿Se acuerdan de esta canción de José Feliciano? Aturdido y agrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y gritando tristemente como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice: ya está bueno de licor, nada remedias con llanto, nada remedias con vino. Al contrario, la recuerda mucho más tu corazón. Y una... Se me olvidó la letra. ¡Abel! Gracias por estar aquí, Abel. Abel, discúlpame que siempre llego tarde a tus en vivos. Estoy siempre trabajando, como trabajo de noche cada vez que pones en vivos. Es cuando más estoy yo en friega, Abel. Pero cuando se puede, créeme que llego y acompaño. Bueno, seguimos con la canción. Y en la cantina este grito que a todos estremeció. Mozo, sírvame la copa rota, sírvame, que me dé obsesión. Chavita, saludos, buenas, dice Abel.
¿Alguna canción que quieran que les cante, que tal vez yo me la sepa por ahí? Una de Justin Bieber, aquella que a todos volvió loco. Oh, baby, 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 Bueno, muchachos, aquí voy, trabado en el tráfico, como siempre, pero contento. Abel, hola, saludos, dice Rosario. Y había puesto esta cosita de timón de mi carro porque es más cómodo agarrarlo, pero ya se me rompió. Gracias, brother, dice Abel. ¿Cuándo fuiste a mi directo? Oh, querés poner llave. Bloqueé, dice Abel. Dice Chavita que cuando fue al directo de ella, que por querer dejarle su llavecita lo terminó bloqueando. Sin querer, queriendo, como decía Chespirito. Voy a dejar que no conoce la cortesía. Por eso uno cuando va manejando, si piden villa, delen. No importa, me voy a ir por otra ruta, como quiera puedo llegar. Me encanta irme por aquí siempre, pero ni modo. A ver. A ver, a ver, a ver. Miren ese gordito. Ajá. Todo lleno de tatuajes, con tatuajes hasta en la cara. Ay, gracias quien haya llegado por acá. Ya somos 6 conectados. Gracias por estarme acompañando. Muchachos, ¿alguna otra canción que quieran que les cante? A ver, ¿me van a dejar pasar sí o no? No me dejaron estos condenados. Esta morenita tampoco, sorry, pero me voy a ir por la otra ruta. Me fui por otro lado, muchachos. Por aquí. Vamos a ir a buscar pizza. Bueno, tengo planeado comer pizza hoy. Una pizza de pita bread que venden en Whole Foods, que es saludable. A ver si encuentro. Lupita, gracias. Aunque sea quedarse ahí, con eso me ayuda mucho, Lupita. Sí, a veces se me antoja mucho la pizza. Me gusta comer pizza. Me vine por una ruta por la que casi nunca me vengo. Lo que pasa es que debí haberme metido al carril derecho para doblar y no me dejaron meterme estos condenados. Así que no tuve otra opción que venirme derecho y venirme hasta la otra calle. Y aquí vamos. Ya se va Rosarito. A ver, me retiro luego, nos vemos. Rosarito, cuídese, preciosa. Bendiciones y gracias por haberme acompañado este ratito. A ver si cuando vuelva a hacer otro en vivo llegan más amigos para que así puedan todos hacer más amigos también. Que te vaya bien, Rosarito, dice Liu también. Aquí vamos, hoy sí.
Mañana voy a pasar comiendo. Gracias a todos, dice Rosario. Sí, Rosarito, gracias a usted también por haberse quedado todo este rato aquí conmigo, Rosarito. Muchísimas gracias. Eso me ayuda muchísimo a mí para poder continuar tratando de completar las horas. Que por lo bueno es que ya voy por la mitad. Y como me descuido, he también dejado de hacer videos, pero voy a comenzar a hacer videos interesantes. Hacer de tocho morocho, como dice Chavita. Esta es una sola zona escolar donde vengo. Y por aquí trabajo, en medio de esos edificios. Vamos a meterme aquí porque luego y estos condenados no me dejan entrar. Y yo quiero pizza hawaiana. Chavita, no sé si encuentre pizza hawaiana ahí, pero de que hay pizza, hay pizza. Ahí. Mirándote a los ojos, juraría que tienes una cosa que contar. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Que ya para mañana será tarde. Con piña, a mí me encanta la piña, pero ¿sabe qué, Lupita? Ahí donde voy venden fruta también. Eliu, gracias amigo por estar acá. Ahí venden frutas, fruta ya picadita. Si se me pela el coco, me compro algo de fruta también. Y aquí vamos. Y ahí está mi amado trabajo, mi gente. En esa esquinita trabajo yo. Aquí doblo para ir a buscar el parqueo. Vamos a esperar a que pase este señor. Me meto acá y aquí vamos. En el tiempo de frío me encanta estacionarme en el quinto nivel del parking garage. Porque se ve tan bonito todo desde arriba. Este me mide la velocidad. Se antoja más que si quieres. Ay. Sí. Pero hoy me voy a estacionar en el tercer nivel. Y luego vamos por la pizza. Estoy haciendo un experimento que encontré en el internet. El de comer ajo en ayuna para ayudar a quemar grasa, según. Entonces me estoy comiendo una cabeza de ajo en ayuna. Y aunque sean las casi 3 de la tarde, todavía no en ayunas. Bueno, y hoy sí. Déjenme busco. Una máscara. Y vamos por esa pizza. Es fuerte y sabe, pero lo que yo hago, Chavita, es que lo pico y me lo trago. Y yo creo que es por eso que los asiáticos todos tienen un cuerpo delgado, porque ellos consumen mucho ajo. Y los italianos también consumen mucho ajo. Chicos, pénganse su sí o no entramos. Por video
vamos a entrar a la, al... Oh, y vamos a pasar por donde está un boutique. Aquí en Houston es el mejor boutique. Este que se llama Lexington Boutique. Yo también me voy al almuerzo. Ha sido grato estar aquí con Oscar y ustedes. Bendiciones. Eliu, cuídate, Eliu. Gracias por haber estado aquí. De verdad, te lo agradezco. Vamos a pasar por el boutique, muchachos, el que les digo. Aquí vamos. Este es otro restaurante y ese de ahí es donde yo trabajo. Mis compañeros de trabajo. Pero primero vamos por la pizza. Eliu, bendiciones, fin. Bendiciones y bonito fin de semana, dice Chavita. Mira, Chavita. Pinkberry, ya venden helados muy ricos. Y este lugar, Lexington Boutique, tiene ropa para mujer muy linda. Lástima que no tengo ni mujer ni novia, si no, sí la traería de compras acá de vez en cuando. Bueno, vamos por fruta y por la pizza. Porque Chavita ya me despertó el nice, sí. Ya me hiciste que se me despertaran las ganas de comer fruta, Chavita. Así que vamos a comprar fruta y también pizza. Esos helados sí, son muy ricos. Chavita, mira. Mis jugos de naranja recién exprimidos. Eliu, que te vaya bien, dice Chavita. Mira. Mango. ¿Dónde está la piña o uno de esos? Andaba buscando uno no tan grande que tenga de todo un poco. Ajá. Como estos. Este se me hace rico. ¡Yau! Y ahora sí, vamos por la pizza. Déjenme ver. Me voy a llevar también algo de beber. Ahorita les voy a enseñar la pizza con pita bread que tiene este lugar, que es mi favorita. Aquí vamos. Hello. Miren. Es esta. Normalmente recojo dos pedazos de este, pero voy a agarrar uno de este y uno de aquel. Hi, can I have one slice of this one? And also one of this one? I'll be right back. I'm gonna go get me something to drink real quick. Y aquí, porque se me antojó una bebida carbonatada. Creo que así se dice, carbonatada. Venden unas sodas muy ricas. Bueno, esta. Esta es un menta. Bueno, llevo ginger ale, llevo frutas y los dos slices de pizza.
attack. Thank you, and it's really nice to see you today. It's really nice to see you today. I'll see you next time. Y aquí vamos. Me voy a venir detrás de aquí. Ahorita vamos a comer muy rico. Muy, muy, muy rico. Chavita, gracias por quedarte aquí. Lupita, eso Krim no nos compró pizza a nosotros. Ay, Lupita. Digo, Chavita. ¿Será que se las mando por mensaje? Pero sí compré para comer. Bueno, me la voy a comer yo, pero es como que si todos estuviéramos comiendo. Ahí está, ahora sí, voy a apagar la comida y luego nos vamos a comer sabroso. Había entrado alguien más, pero ya se fueron. Eso veo, Chavita, dice aquí. Hi. Hi, how are you? Good, thank you. I got two slices. Yes. Thank you. Thank you so much. Y aquí vamos. Gracias, Chavita. Thank you for the bag as well. Oh, you're welcome. Bueno, hoy sí. Thank you, thank you, thank you, thank you. Nomás voy a agarrar, boom, cubierto. Y servilletitas. Porque luego voy a comer y no tengo servilletas. Listo. Y ahora sí. Y voy saliendo de la tienda. Hoy sí llevo de todo un poco. Voy a hacer lo del ajo que les dije. Porque según es bueno para la circulación. Y que para la quema de grasa. Y que no sé qué. Y que tiene muchas propiedades. Vamos a ver si es cierto.
Gracias, chavita, por el deseo de buen provecho. Y aquí vamos. ¡Ey! Me lo voy a tragar, Lupita. No lo voy a masticar, nomás lo voy a tragar. Mis compañeros ya me vieron que ando por aquí. Estoy, ya llegué al trabajo, pero no voy a entrar. Entro hasta las 4 de la tarde. Voy a ir, voy a comer. Ah, me voy a quitar la camisa porque hay veces que la mancho de la pizza. Lupita, ¿le vas a entrar a la dieta de los ajos? Vea, eso no sé si funcione, pues no sé si sea por los ajos o porque estoy tomando vitaminas, pero sí me he sentido un poquito más energético desde hace unos días para acá. Bueno, ya llegamos. Y aquí vamos. Y pareciera broma lo que voy a hacer, pero no es broma, sí me voy a comer un pedazo de ajo. Ya. Vamos a ver si puedo colocar el teléfono por acá. A ver, ¿gira, gira o no gira? Ah, creo que sí me alcanzo a ver. Y adiós, máscara. Bueno, sí se alcanza a ver, pero hace un calor terriblísimo, entonces voy a encender el carro y voy a encender el aire acondicionado a todo lo que da, porque pues está cabrón, como dice. Casi se me cae. Vamos a ponerlo en otro lado. Creo que aquí está mejor. Bueno. No le digas a nadie que tú eres mi vida, que me la paso. Y se me olvidó. Si Romeo supiera que yo canto sus canciones y que olvido su letra, creo que se enojaría conmigo el condenado. ¡Bum! No se va a enfriar la pizza. Ajá, para que vean que no les estaba mintiendo. Chavita. Lupita. El pedacito de ajo. Vamos a partir. Lo partí en 4 pedazos. Vamos a abrir mi ginger beer. Y ya, se fue el ajo. No dijo ni adiós. Se fue como se nos fueron nuestros exes, sin decir ni adiós. Aquí tomamos como el chinito, Miladi, Milando. Vamos a Milal. Esta. Y se me olvidó quitarme la camisa, muchachos. Luego después me mancho todo y ando ahí todo manchado sin antes, sin haber entrado a trabajar. Listo.
ahora sí les voy a enseñar mi musculatura. Lupita. Querida pizza, te escribo esta carta para decirte que te amo. Está hecha con pita bread. Y literalmente va a ser la comida que me voy a comer en todo el día. Porque voy a salir del trabajo hasta la medianoche. Y estoy tratando de evitar comer a la medianoche. Pero pues es casi imposible. No comer a la medianoche. Y si es aguante, pero ya me acostumbré, Lupita. Ya me acostumbré. Chavita, gracias. Gracias por tus deseos, Chavita. Normalmente como corriendo a lo loco. Y sí, la belleza cuesta, pero literalmente yo no lo estoy haciendo por belleza, sino porque toda mi ropa ya no me quedaba. Ya había aumentado una talla. Y luego estoy chaparrito también. Mido 5 pies con 2 pulgadas, que vendría siendo 1,60 creo en centímetros. Y me estaba poniendo chonches. Luego parezco Mario Bros. ¡Mario! Hubo un año en Halloween que me disfracé de Mario. Con mi bigote de verdad. Las lagartijas ayudan bastante. A mí me encanta irme a correr al parque también. Normalmente es lo que hago cuando hago ejercicio, ir al parque.
Hoy voy a agarrar la otra pizza, la que está de vegetales. Aunque ya me siento lleno. Mira, esta trae aceituna, este vegetal del Medio Oriente que no sé qué es, y más ajo. Pero este, como ya me comí una cabeza de ajo, ya no me lo voy a comer. Aparte de que sabe raro. Esta sí me encanta. Cariño mío, y lo que me gusta de este pita bread, Oscarín, hablo de las otras lagartijas, no de las que se comen. Bueno, yo no sé de qué lagartijas. Parece que llegó alguien más al en vivo. Y hay 3 personas conectadas. Saludos, quien haya llegado. Ah, ya se fueron, hay 2 nomás. Es que es aburrido lo que yo hago. Lupita, gracias por estar aquí, preciosa. Esta pizza tiene un montón de espinaca. Luego le entró a la fruta.
Lupita, Lupita, gracias por quedarse a pesar de lo aburrido que esté en vivo, porque sí siento que está aburrido. Bueno, creo que lo último que nos queda de la pizza. Y ahora sí le vamos a entrar a los vegetalitos. Digo, a la frutita. Porque gracias a Chavita, que me dio la idea de la fruta, estoy comiendo fruta. Según las frutas son saludables, Lupita. Y vamos a ver qué pasa. Que trabaja en un restaurante que está al lado del restaurante que yo trabajo. Va saliendo. Siempre intento saludarla, pero va en el teléfono siempre. Allá. Disculpo. Estas blackberries son muy ricas.
Chavita, gracias. Ustedes dos son las únicas que se han quedado en el en vivo hasta ahorita. De nada, amiguito. Con gusto te acompañamos. Ay, Lupita, gracias. ¿Sabe? Yo cuando puedo también acompaño a los demás, pero... yo sí me la vivo trabajando como un loco. Y de aquí voy hasta la medianoche. No me digas que estás embarazada, Lupita. Digo, chavita. Johnny. Oh my God. Pues si sale con cara de fresa, va a ser bonita. Las fresas son bonitas. Bueno, si parece a ti, va a ser muy bonita porque tú eres muy, muy guapa. Oye, chavita. Yo a veces quisiera. No como que. ¡Ay! No, yo a veces sí quisiera tener una familia. Tener una novia de perdida. O sea, literalmente formar un hogar. Pero no me va tan bien en el amor, así que pues, ni modo. Chavita, hasta Lupita se queda boquiabierta con la pancita. No, yo creo que no está embarazada. Yo creo que lo dijo nomás por la situación en la que estaba comiendo fresa. Un día de estos me voy a atrever a hacer el maratón de en vivo, como el que han hecho todos los youtubers con los que estamos aquí nosotros. A ver si logro hacer un en vivo de 5 horas. A ver si aguanta mi computadora. Muchachas, ahora sí. Las tengo que dejar porque ya tengo que entrar al trabajo. Déjenme agradecerles, Lupita y Chavita, por haberse quedado aquí las dos. Es broma, amigos, dice. Yo sé que es broma, Lupita. Digo, Chavita. Ahora sí, ya tengo que entrar al trabajo. Gracias, de verdad, les agradezco. Les agradezco con toditito el corazón que me hayan acompañado. Les deseo un muy lindo fin de semana a las dos. Y cuídense mucho, se les quiere mucho, aquí vamos a estar siempre al pendiente.